El Cerro Pucará en las alturas de Puno se ha convertido en un centro de peregrinación de cientos de fieles quienes aseguran ser testigos de un verdadero milagro. Y es que tras la caída de un rayo en ese lugar apareció una imagen sobre una roca y los pobladores lo describen como el rostro de Jesucristo. ¿Capricho de la naturaleza o sencillamente un milagro? Últimamente ha caído dos veces rayo, ahí apareció esta imagen del Cristo con mayor nitidez. Dicen rayos ha caído y la cara apareció así. Una fe que se desborda en el sur del país. Al señor de Pucará le he pedido para mi estudio y para mi salud. Con mucha fe. ¿Lo he visto poniendo tus manos? Sí, sí, nos hemos enterado y bueno, estamos acá. Es una imagen que destaca en todo el área donde se ve piedras oscuras. Sin embargo, según dicen los pobladores, algunos truenos, algunos rayos empezaron a pulir esa piedra y apareció la imagen de Cristo. ¿Cómo apareció esa imagen? ¿Qué sabes tú? Mediante un rayo, ¿no? O sea, lo que tengo conocimiento es que pasó un señor por acaso caminando y que ha visto en la noche que se ha iluminado bien, o sea, bien bonito, con un rayo. Y él al día siguiente regresó y vio todas las imágenes. No nos dejes caer en la tentación, más libre de todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde Puno, Huancané, el rostro de Jesús. Llegamos al aeropuerto de Juliaca para ser testigos de esta nueva fe que está creciendo, me dicen, a 1 hora y 40 minutos, 1 hora y media más o menos, y vamos ya rumbo al encuentro con el señor de Pucará. Ahí está el Inca, ¿para dónde es? ¿Para allá? Okay. Ya venimos. ¿Cuánto vas a cobrar? 150 soles a ir y vuelta. ¿150 soles? Apuntando para el presupuesto. Vámonos entonces. Acá estamos desayunando en Huancané, acá con la señora. ¿Cuál es su nombre? Juguera. La señora Juguera. ¿Usted ha visto el rostro de Pucará, el señor de Pucará? No creo eso. ¿No cree en eso? No. ¿Qué opina de la gente que vaya? Dios hizo un solo Dios. ¿No lo habrá hecho el diablo de repente? De repente. Estamos a un costado de la carretera Putina y como vemos hoy domingo, ya empiezan a llegar algunos autos y la romería a este Cristo que ha aparecido en estas peñas, y vamos a intentar descubrir el rostro de este señor de Pucará que nos dice que con mucha fe va a saltar a nuestros ojos. Síganme. Láminas a 4 soles, láminas de santuario del señor de Pucará, láminas. A las personas también, ¿me podrías hacer una demostración de cómo más o menos puedes bendecir para que la gente de Lima conozca? No hay problema, señor. Señor Dios Padre poderoso, señor de Pucará, señor Dios Padre, a este señor Cristian, bendígalo en su camino, señor Dios Padre. Santa Tierra, en este momento no nos abandones. Este vehículo lo hemos bautizado con el nombre de Óptimos. ¿Qué pasa si tú no bendices el auto? No, de todas maneras, esta es la costumbre que viene desde Copacabana también, de igual manera. Entonces uno que va con fe, entonces el charro te acompaña donde tú quieras. Ahí tenemos al Cristo. Con un poquito de paciencia, un poquito de fe, puede notarse los ojos, su nariz, su boca y una tristeza que irradia el sufrimiento de Jesús en la cruz. Me hace recordar mucho la imagen de
Jesús en el Santo Sudario, en el Sudario de Turín. ¿Cuál es su nombre? Angélica Marlene Prado Condorena. ¿Cuál es su cargo? Como presidenta de la comunidad campesina de Taurahuta. Que es donde se encuentra el cerro, ¿verdad? En el cerro, sí, acá mismo se encuentra el milagro del Señor, su imagen que ha aparecido. Cuéntenos acerca del tema de los rayos. ¿Cómo así apareció? Así que hubo tormenta como nunca. El año pasado ha habido una tormenta fuerte, ha habido insoportable y la gente estaba de miedo. En ahí es más que se ha aclarecido el Señor Jesucristo. Probablemente cayeron los rayos encima del cerro y empezaron a esculpir la imagen de Jesús. Sí, eso es lo que ha pasado y por eso es lo que ahora nosotros teníamos tres años ya ha aparecido, pero no tenía muy claro. Ahora en esto es lo que ha habido el rayo, recién es lo que más se ha aclarecido. Bueno, vemos esta fila de fieles que cada minuto vienen acercándose a dejar velas, serpentinas, flores. Pero me dicen que mientras más cerca esté del rostro de Jesús en la piedra, los milagros van a cumplirse con mayor rapidez. Vamos a seguir el peregrinaje. Están haciendo los fieles hasta arriba, a ver si no nos caemos. Síganme. Bueno, no solamente ofrece cerveza negra, serpentina, flores, sino también algunos están ofreciendo monedas, así que vamos a ser parte también de este rito que ha aparecido aquí en Puno. A ver que nadie se la agarre. Para que se cumplan los deseos. Vamos hasta arriba. Muchas personas creen que esta parte del cerro es parte del cuerpo de Cristo y estas grietas son las heridas. Entonces lo que hacen algunos fieles es venir con las velas e intentar calmar las heridas, sellar las heridas de Cristo. Este señor, ¿cuál es el camino para ir a ver el caballito de Santiago Apóstol? ¿Por acá? ¿No hay una escalera? ¿No hay? ¿Un ascensor? ¡Ay! ¿Qué estás vendiendo? Chupete. A ver, enséñame. ¡Uy, qué rico! ¿Esto qué es? Choclo. ¿Chupete de choclo? Sí. No se ve nada. Hemos llegado en la parte superior del Señor de Pucará. Y como vemos, muchas personas, muchos fieles vienen a pasar el día acá pidiendo sus deseos, dejando serpentina, vino, cerveza negra, gran cantidad de licor. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué vendes? Vino, serpentina, mistura. ¿Y a cuánta plata has hecho ya más o menos? No tanto. ¿A qué corresponde esta piedra? Corresponde al águila. La que tenemos allá. Más abajo es el caballo y es el carro. ¿Y esta de acá? El camello. De todos los santos aquí en esta ladera del cerro, el más solicitado es este de acá, el sapo. ¿Por qué? Porque es el sapo el que te da la bendición para el oro y para la plata. Así que yo me quiero asegurar. Mamita, te pagué. Sí. ¿Esto qué es? Vino. Ah, champán. Champán, ya. Champán, al cerro. Para Miki. Y para el sapo. Sapito, tú mismo eres. Un poquito con la cámara.
Gracias, bendita Padre Color. Apareciste tú como una señal para calmar mi ser y alimentar mi fe. ¿Cómo te inspiraste en esta canción del señor Pucará? Bueno, porque mira, podemos observar en estos momentos que hay mucha gente, hay mucha asistencia. Desde que se dio a conocer el Cristo de Pucará, pues viene gente de todos lados, ¿no? Vienen desde la capital, desde Bolivia. En ese sentido, nosotros hemos tratado de darle el toque musical. Cristo milagroso, Señor de Pucará, a ti hoy venimos y te veneramos. Cristo milagroso, dicen que la fe es la certeza de lo que no se ve. Si bien esta puede ser una figura caprichosa de la piedra, quien quiera ver a Jesús allí grabado, lo puede hacer. Lo importante es alimentar la fe, más aún en un pueblo marcado por la pobreza extrema y las ganas de salir de ella con una ayudita del cielo. Si la fe da esperanzas, pues bienvenida sea. Vámonos a una pausa y cuando regresemos conozca la extraordinaria labor de una mujer que tiene 90 años y a esa edad se dedica a formar y descubrir talentos en niños que sueñan con ser futbolistas. Regresamos. Tenga cuidado cómo la llame. No se le ocurra decirle doña, menos abue, peor tía. Si le dices Angélica, cómo se llama, es más que seguro que te ignore. ¡Marca, marca, marca, marca! Dice que le lavó la ropa al mismísimo presidente Belaún de Terry. En Los Olivos y por donde camina, ella solo voltea al escuchar el cariñoso llamado de vieja. ¡Vieja!